no cegaron el sueño de una familia y la esperanza de unos hijos tener el apoyo y el amor de sus papás, sino que cegaron toda la esperanza de un pueblo y de personas realmente necesitadas. ¿Qué escuchó? Las ráfagas de... El tiroteo. Sí, el tiroteo, ráfagas. Y ahí en la casa de mi hermano Arsenio se escuchó que alguien dijo, los concejales. Muchas cosas que él quería hacer también se fueron con él. No puedo decir que he perdonado, pero sí he tratado de sacar todo el rencor y el resentimiento para sentirme un poco más libre y más liviana de esos sentimientos. El Huila ha sufrido con la violencia y ha puesto tantos muertos que tenemos no solamente los concejales de Rivera, sino concejales de otros municipios, alcaldes de otros municipios, un exgobernador del Huila. Colombia es un país sin memoria y no queremos que la masacre de los 9 concejales de Rivera quede en el olvido. Rivera es un municipio bien importante por varias razones. Uno, su cercanía a la capital, estamos a solo 15 kilómetros de Neiva. Su clima, que ha permitido que nos ganemos el nombre de municipio verde. Cultivos que llaman mucho la atención, como la cholupa y la uva. La uva, aparte de que está generando empleo, se comercializa y pues lo que consideramos lo más importante y que nos hace sentir orgullosos es que nació el escritor José Eustacio Rivera. Yo soy Gloria Aguirre de Suárez, fui la esposa de Desiderio Suárez, asesinado por la guerrilla La FARC el 26 de febrero del 2006 en la estancia Los Gabrieles. Que la gente diga que no sabía, sí se sabía en Rivera que iba a pasar algo. La gente comentaba, sino que todo mundo era por a escondidas que comentaban, ¿cierto? Entonces mis amigas le dijeron, no, oiga, cuídese de decirlo, que mire que hay comentarios que dicen que puede pasar algo, pero pues nadie era claro en decir nada, ni él tampoco aceptaba. Era una persona muy amable, muy servicial, buen miembro de la familia, muy alegre, tenía mucho humor, le fascinaba el baile. Pequeño, mire. Acá está el hermano y está Moisés, que ellos estudiaron sí, acá en la Francisco de Jesús Garzón. De ahí ellos ya terminaron estudio, nosotros no teníamos recursos con que darle estudio a ellos. Ellos mismos, por lo menos Moisés, se vino para acá y estuvo trabajando en Los Gabrieles de mesero. Se conoció con Alfair, que Alfair fue el que como que lo inició a la política. Entonces él decidió lanzarse para el consejo. Mi nombre es Merita Narváez Barreiro. Alfair Arias era un hombre muy dedicado a su pueblo, especialmente a las veredas con la gente del campo, una relación muy bonita. No sé, algo me dijo, no me conquistó y me enamoré de él como nunca. Cuando me dijeron que él empezaba a hablar por la radio, y mis papás pues no estaban de acuerdo porque yo era menor de edad. Entonces yo me iba a volar, yo nunca escuchaba radio y ahí sí yo ponía las noticias para escucharlo a mediodía. Para todas partes nos íbamos para el campo a hacer visitas y él era una de las personas que él, o sea, no sé si es porque era mi tío, pero mantenía muy pendiente de la gente del campo. Él era muy, era una de las personas más amigables que podía existir. Si le prometía a usted por lo menos vamos a hacer este plan de vivienda, así era. Pero pues toda la gallada con los que él estuvieron fueron uno de los que más hicieron por el pueblo. Selfides Miguel Fernández era un soñador,
un soñador que vivía pendiente de su familia, de su esposa, de sus hijos, un ser humano muy sensible. Él a las 4 de la mañana ya estaba despierto, tuviera o no tuviera trabajo, puede ser un domingo, era a las 4 de la mañana estaba despierto y estaba gritando a los vecinos. ¡Pareje! ¡No es escoger el día, flojo! Y empezaba a darle la hora y se paraban los vecinos y empezaban a hablar cháchara. A las 5:30 ya él estaba en el baño bañándose, cantando, silbando. Se cambiaba de ropa y él salía para el trabajo o a mercar el día domingo. Y él en la motico, él andaba todo el momento, era cantando y silbando. Cuando murió Moisés, yo dejé casi 2 años que no iba a misa, que no creía en Dios, que me sentía enojada. Él hacía lo que él se proponía. Él sacaba adelante todo lo que él se proponía, lo sacaba adelante. Era muy dedicado, era muy inteligente. Se destacó en la universidad, se destacó entre los concejales. Mi nombre es Daniel Felipe Ortiz Puente. Y donde llego, lo que más me agrada siempre es que todas las personas hablan muy bien de él. También a él le gustaba mucho jugar fútbol. Me recuerdo que él me llevaba a verlo jugar. El equipo se llamaba los concejales, ¿sí? Él también jugaba ahí un campeonato. Y recuerdo que esa última semana él me llevó a verlo jugar. O me ayudó a escoger ese amor por el fútbol, porque a mí me gusta mucho jugar fútbol. Y gracias a eso, creo que gracias al deporte, soy la persona que hoy también soy. Porque después de que él fallece, mi mamá salió a trabajar. Ella le tocó empezar a laborar, y yo soy hijo único, entonces yo quedé muy solo. Yo me llamo Oscar Aníbal Azuero Acevedo. Bueno, mi padre se llamaba Aníbal Azuero Paredes. Nos citaban a reuniones y no, yo no voy por allá. O les decía sí, nunca iba porque no, la verdad yo tenía un dolor en mi corazón, una rabia, un repudio contra esa gente. Hubo un momento de tanto la rabia que hubo unas audiencias de uno de los concejales que quedó vivo, que fue cómplice de la masacre, y lo llevaron a la gobernación. Y lo vi cuando lo sacaron y le gritaba de todo y me fui detrás del carro, porque esa era la rabia que yo sentía, que yo tenía una rabia, un rencor. Mi padre se llamaba Luis Ernesto Ibarra Ramírez. En el periodo 2004-2007, tomó una decisión de lanzarse al consejo como representante del centro poblado La Ulloa. La Ulloa en un tiempo era categorizada zona roja y entonces de cierta manera ellos trataban que como que cambiarle la imagen de La Ulloa. La Ulloa no era solamente eso, sino personas entregadas al campo. Acá claramente se ve que sí, veo que mi hermana era la más consentida. Mire, ¿quiénes son las piernas de mi papá? Mi hermana, ella era la más consentida y nosotros con Luis ahí paramos porque nosotros queríamos quedar ahí también y él dijo que no, que mi hermana. No solamente fueron los concejales, 2 años antes ya han matado al alcalde del municipio de Rivera. Eso también ha marcado la diferencia. Y estaban tomando represalias contra líderes del municipio de Rivera. Recién nombrado Jaime Andrés de concejal. Él fue concejal un tiempo después de que Federico Hermosa fue asesinado. Entonces él subió a la curul que él tenía, al consejo, en la primera temporada. La verdad, él no era persona política. Y yo pienso que una parte tengo yo la culpa, lo que le ha pasado porque él por colaborarme a mí se metió al consejo, más no le gustaba la política. Y decía que la política era muy deshonesta, que la política era muy sucia, pero que alguien algún día tenía que frenar eso y algún día tenía que cambiar esta situación y cambiar este proceso. Polideportivo Jaime Andrés Perdomo Lozada, en memoria del joven concejal, hijo de esta vereda, quien trabajó por un guadual productivo, turístico y emprendedor. Un joven que trabajaba por su comunidad, un joven que quería que los muchachos tuvieran una oportunidad laboral. Mi padre se llamaba Octavio Escobar González, entregado a su comunidad, a la gente,
siempre buscando el bien de las personas. Y recuerdo que él me dijo ese día, estoy nerviosa. Yo le dije, eso papi, ¿qué tiene? Dijo, no hija, es que hoy va a ser el primer día que yo voy a estar de presidente del consejo. Mi hermano se llamaba Víctor Iván Tobar Polanía. Bueno, ese día yo estaba acá en Neiva, estaba haciendo una diligencia. Estaba con un compañero, con un amigo. Algo me pasaba, no como que me quería ir ya, como de que... Sin embargo, esperamos las 2 de la tarde, a él lo llamaron. Él salió hablando por teléfono y a él fue el que le dieron la noticia. Pues yo, la verdad, yo imaginé cualquier otra cosa menos eso, cuando él me dijo, no, mire, que es que mataron a su hermano. Entonces, Jaime Andrés tenía afán de irse a seccionar eso, como a la una y algo tenían una... 1 de la tarde. Fui, lo dejé hasta la entrada de allá de los Gabrieles. ¿Qué escuchó? Las ráfagas de... El tiroteo. Sí, el tiroteo, ráfagas. Y escuchó que alguien dijo, los concejales. Que mataron a todos los concejales de Rivera. Y yo decía, ¿pero a quién? Yo preguntaba, ¿era a quién? Yo me acuerdo que yo llegué y Jaime Andrés todavía tenía el lapicero acá. Y además no había nadie. Entonces yo cogía de cachetada y decía, decí, por favor. En ese instante comienza otra vez el tiroteo. Empezaron a nombrar por radio. Uf, yo no senté impotencia. Cuando iba llegando, iba saliendo una camioneta blanca y iban todos guerrilleros, comenzaron a disparar al aire. Dispararon al aire porque la gente comenzó a llegar. Se cuadraron 2 personas en cada esquina y accionaron armas con GM60. Con algunas personas que le dieron tiro de gracia. En este caso, mi papá tuvo tiro de gracia. No llegó la policía de Rivera, la policía de Campo Alegre. Un policía me dice, ¿quién es usted? Yo le dije, soy una de las esposas de uno de los que mataron a guerrilla ya, que lo dejaron como un perro. Entonces, volteó a mirar al salón y estaba un concejal que utilizaba muletas. Aníbal Azuero. Cuando vimos que Moisés estaba vivo y él sí se sentó esto y pidió que lo ayudaran. Yo me entré. Sí. ¿Tú cómo entraste? Estaba la puerta abierta, yo creo. La verdad, yo me bajé la moto, la dejé ahí y yo salí a correr. Yo vi varios cuerpos tapados con sábanas y yo me le tiré al primero, pero algo me decía que ese era Jaime Andrés. Se ha dicho es tal persona, ¿cierto? Porque aquí en el pueblo hay una persona condenada por ese delito. Pero yo le digo a mi hijo, le digo a todo mundo, yo siento y mi corazón me dice y no siento rabia con esa persona que está condenada con Gil. No siento rabia contra él, porque más bien pienso que es inocente. Es víctima de la guerrilla. Yo le pregunté a Jaime de él. Le dije, Jaime, yo he escuchado cosas de Gil. ¿Cómo es que él llega a un pueblo de esto donde es escasa la gente propia de acá? Le predije a Jaime Andrés. Y se va y se instala en la montaña. Y en la montaña, ¿qué tanta hay en gente allá para que él venga y quede con el mayor número de votos de acá en Rivera? Le dije yo, eso fue que vino mucha gente de otro lado. Escribió la cédula y lo montaron. Yo le dije, ya estaba hecho. Ese día, cuando yo entré allá, que llegué y vi a Jaime Andrés, yo volteé a mirar, lo busqué a él y no estaba en ese grupo de los que estaban todos tirados ahí. Cuando ya llegó la policía, lo vi que lo sacaron del baño y haga de cuenta que yo lo quedé mirando y yo dije entre mí mismo, le dije, este fue el que los vendió. A medida que pasa el tiempo, que no lo ayudan a uno, entonces yo, ya no quiero esa vaina. Yo no le creo al gobierno. A mí nunca me van a devolver a mi papá por eso. ¿Sí? Realmente nunca hubo una reparación. Lo que la plata que de pronto dieron en su momento fue el seguro de vida que tenían los concejales, ¿sí? Que fue muy poco. Nos conformamos las 9 familias a raíz de muchas promesas políticas. Decidimos conformar la corporación Continuar, pues porque venían algunos proyectos, pero que no nos podían ayudar individualmente, sino que teníamos que unirnos. Pero hasta ahora nada de eso ha sido realidad. Luego de que ocurre todo esos hechos, la Fundación Sonrisas de Colores ha sido un apoyo fundamental en este proceso. Hemos compartido hasta cosas bonitas, como la unión de Luis Ernesto Ibarra y Gina Escobar. Gina, hija de Octavio Escobar, concejal asesinado, y Luis Ernesto Ibarra, hijo de Luis Ernesto Ibarra, concejal asesinado. Ellos se enamoraron y se unieron como pareja y en ese momento tiene una familia muy bonita conformada. Nos reuníamos, entonces ya nos hacíamos
pegados. En una reunión siempre era ella se hacía un lado al mío, o yo la buscaba a ella o ella me buscaba a mí. Eso es lo que en cierta manera como que veía yo algo diferente cuando surgió, como que, ¿será que como que sí le simpatizo o no le simpatizo? Entonces, como que demos el paso. Y nosotros nos preguntamos y nos preguntamos ahora y decimos que eso fue lo que a nosotros nos unió y permitió que nosotros nos conociéramos. Tal vez no haya pasado nada, o tal vez sí, porque pues, si iba a ser mi esposo, pues... Gracias a la unión de las nueve familias, surgió nuestra relación, algo muy próspero y hermoso. La noche es que pasó todo eso, a nosotros nos llamaron tipo 10 de la noche o más tarde y nos dicen que tenemos que ir al hospital. Yo no quería entrar porque yo pensé, bueno, me van a llevar a que lo vea, yo ya no lo quiero ver así. Pero pues nadie más quería entrar y me tocaba ir a la morgue. Y ahí estaba Luis Ernesto, porque el papá de él también estaba allí y él también había sido pues el representante de la familia que estaba ahí pues para lo que llamaban. Yo realmente no sabía para qué me llamaban, yo estaba muy asustada. Entonces ahí hablamos y fue como que me dio como esa fortaleza. Nació, dijo, una chispa y surgió el amor. Y comenzamos a conocernos más, esa oportunidad que nos dimos de conocernos. Entonces allí los de la corporación y cuando nos reunimos todos y dicen jocosamente, no, pues nosotros sí hemos ganado algo con la corporación. Entonces que no, pues el hogar, las hijas de Luis, el hogar de ellos, porque eso fue el producto de la corporación, porque decían que venían a reunirse acá y resulta que estaban era en otra reunión. Conocí a todos los concejales por mi actividad social desde la Fundación Sonrisas de Colores. Desde el día que sucedieron los hechos hasta hoy, estos 13 años hemos estado todos unidos y eso ha permitido ser una gran familia, la familia que se convirtió en la corporación Continuar. Los homenajes y todo lo que se ha hecho pues gracias a la fundación y a las propias fuerzas de los familiares que han querido resaltar ese momento y que no se olvide. Pero realmente que yo sienta que el gobierno nos haya reparado, no. Los gobiernos de turno que llegan, el que uno hace el otro del barato. Usted no ha podido. Pero nosotros apoyo del gobierno. En mi familia, no. Ni verdad ni reparación. Nada, la verdad es que yo siempre me he hecho la misma pregunta. O sea, ¿cuál fue el motivo? También la persona, ¿no? Sí. Las FARC querían demostrar que con un hecho violento la seguridad democrática no existía. Segundo, estábamos a prácticamente un mes de elecciones, 20 días de unas elecciones regionales. Querían dar un golpe fuerte a una corporación y también coincide el hecho de que las FARC estaba celebrando ese día el cumpleaños de la Teófilo Forero. Es la versión que nosotros también tenemos de... en las declaraciones de los guerrilleros. Todo el mundo se quedó callado, la gente decía por aquí pasaron, por aquí estuvieron y nadie decía nada. O alguien que realmente nos diga qué sucedió, por qué no llegaron todas las personas que estaban citadas en el centro de los Gabrieles, porque no solamente eran los concejales que estaban citados para esa reunión, también estaba el secretario de Agricultura, el alcalde y otras personas más, y nunca llegaron. ¿Pero fueron dos? Dos. ¿Y en el segundo periodo fue este barrio? Él fue en el primer periodo, o sea, él antes del primer periodo. Antes de ser cuando... Estamos llevando un proceso, ¿sí? Pero imagínese, ya vamos para 14 años y hace apenas 2 años que nos están brindando ese apoyo. Si eso lo hubiéramos recibido desde más antes, hubiéramos tenido este acompañamiento, un proceso. No hemos podido tener de pronto el apoyo que en realidad se esperaba tener del gobierno nacional, departamental o municipal. Y sobre todo que es que nosotros mismos hemos sido el apoyo entre todos. Cualquier necesidad, cualquier ayuda de pronto económica o de salud o algo, siempre estamos pendientes para apoyarnos los unos con los otros en las necesidades que se tienen con las familias. Yo no voy a cargar rencor en mi corazón. Y es un proceso que vive cada persona y usted no puede imponer el perdón, usted tiene que perdonar. No sé cuál sería mi reacción de pronto al tener frente a mí la persona que nos hizo el daño, ¿no?
Pero sí he tratado de sacar todo el rencor y el resentimiento para sentirme un poco más libre de esos sentimientos. Porque yo sí, contra la guerrilla, yo siento mucho odio. Y más contra el paisa, que fue el que lideró y ordenó todo. Y contra los que cometieron los crímenes. Yo voté por, no, en contra del proceso de paz. Yo voté en contra. Pero el día de que dentro del carro bomba y mataron a todos estos muchachos estudiantes en la escuela de policía, me arrepentí. Porque es que el problema es la repetición de las cosas. Y no podemos seguir en la violencia que estamos, que yo considero que es una violencia tonta, matándonos los unos con los otros. ¿Y qué logramos? Nada. Entonces, por lo menos mis hijos me decían, mami, ¿pero usted qué va a apoyar ese proceso de paz cuando nosotros somos los más afectados? Yo le decía, no, mamita, es que tenemos, si no damos un paso adelante, no podemos seguir, es que es peor la situación que estamos. Entonces, yo sí voté sí al proceso de paz. Pues mi mamá contenta porque había ganado el no. Entonces yo le dije, yo más adelante voy a tener hijos, voy a tener una familia y qué tal pase igual. Entonces le dije que era muy egoísta y ese día peleamos, discutimos. Y creo que a partir de ahí ella empezó también a trabajar sobre el proceso de paz. Y gracias a eso hemos ido a los encuentros con las FARC, que han sido pésimos encuentros. La respuesta de las personas de las FARC fue que ellos no iban a matarlos. Que ellos lo que iban a hacer era un secuestro. Como yo le dije, qué pena, no nos diga mentira. Es que las necropsias no dicen eso. Las necropsias dicen que ustedes llegaron y hicieron fumigación. Nunca, lo que creemos nosotros, hubo un intento de secuestro. A ellos los venían a matar y un tiro de gracia lo que demuestra es que los remataron. Ellos sabían que los iban a asesinar ese día, eso se planeó. El gobierno simplemente nos dice que ya hay un culpable y que está sentenciado y que él es la verdad. La verdad está en que él se entregó a los concejales. Pero nosotros decimos que esa no es la verdad absoluta. ¿Qué intereses habían? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué tan perfecto algo que supuestamente había seguridad? Seguridad de Fuerzas Armadas, tanto policía como soldados campesinos que estaban en entonces. 13 años y seguimos esperando. A mí me dice Delmira, ¿no se aburre aquí en esta finca? Sola, a veces. Claro que allí nosotros, allí en la casa, hay unas personas que nos acompañan. Yo vivo con mi esposo acá, mi hijo pues trabaja lejos, mi nuera, mis nietos. Pero la felicidad mía es yo sentirme que me sienta útil, que pueda hacer algo por mi familia y por las personas que me rodean. Como nos ha tocado a nosotros pasar como la página, pero no olvidar, ¿no? Porque uno no debe olvidar lo que pasa. Es recordar siempre y echar para adelante. Los tamales de mi mamá son muy reconocidos y muy apetecidos acá en la comunidad como algo de soporte económico para ella, porque es lo único que, pues, que prácticamente ella recibe, porque pues ella no trabaja en nada más y no tiene ni pensión ni nada, pues para decir que con eso se ayuda. Los tamales han sido el sustento para la familia. En diferentes eventos que hemos hecho, como en la conmemoración, siempre de pronto hacemos un compartir con la familia. Entonces, pues como son tan deliciosas, entonces siempre le encargan a mi mamá, le dicen, le encargan, dependiendo de la cantidad de gente que vayamos a estar. Quiero llevar el legado de mi papá, quiero seguir lo que él llevaba, lo que él me dejó. Yo sé que él, básicamente los proyectos que él quería y las metas que él tenía, yo quiero lograrlas. Siempre lo va a llevar en el corazón y siempre donde esté lo voy a recordar como la gran persona que fue. Después de 13 años uno cree superado, pero no es así. Uno trata de que eso como que quede un poco atrás y uno seguir adelante y uno como que lo logra, pero a medias. Nosotros tal vez, no sé, por ser personas del campo, por estar unidos, fuimos muy fuertes. No puedo decir que he perdonado o que no he perdonado, porque no sé cuál sería mi reacción de pronto al tener frente a mí la persona que nos hizo el daño, ¿no? No sé cuál sería. Pero sí he tratado de sacar todo el rencor y el resentimiento para sentirme un poco más libre y más liviana de esos sentimientos. El cambio ha sido
muy notorio en las familias, sobre todo a partir de estos dos últimos años. Hemos notado papás, hemos notado esposas, hemos notado hijos que en realidad sienten que están sanos. Yo sé que la paz no es fácil. El solo entregar las armas no es tener la paz. Eso es que haya una reconciliación. ¿Lo vamos a lograr? No sabemos. ¿Sí? Entonces el mensaje es claro y yo sé que mi Dios, el Espíritu Santo está aquí hablando. No soy prácticamente yo. El mensaje claro es que nos acerquemos a Dios. Muy bonito. He tenido un cambio de mi vida y yo no había querido estar en las reuniones que hacen con los psicólogos, pues con todo este tema de acercamiento para lo de la paz. Yo era muy escéptico a eso, pero yo sé que de aquí en adelante lo voy a lograr. Es el momento donde yo llego y me dicen, ah, usted es hijo de Rafael, yo sí. Qué chévere, mire, su papá fue así, algo como que lo hace sentir a uno como orgulloso del papá que uno tuvo, ¿no? Nada, por acá la pasaba yo chévere con mi papá cuando yo era un niño. Yo no siento rabia por esa persona que de pronto le hizo eso a mi papá. Ellos no pensaban de pronto como en la familia de cada uno, ¿no? De que el daño no era para ellos, sino para... El daño era para nosotros los familiares. El amor de un hijo no se compara, ni se cambia por nada, ni se reemplaza con nada. Vamos para adelante, me queda un hijo, próximamente serán mis nietos y mi esposo, a quien tengo que dar ejemplo de vida para poder salir adelante. Después de que sucedió toda esa masacre y todo eso, las familias como que se han unido. Cada año se reúne para lo de la misa, lo de la marcha de la luz y todo eso. En manos de nosotros está recordarlos a ellos y honrarlos. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos para decir, aquí estamos, pasó esto y nosotros no los olvidamos. Tenemos institucionalizada una marcha que se llama la Marcha de la Luz, que tiene por objetivo el perdón, la reconciliación y el no olvido. Los homenajes que salen y todo eso, yo no los comparto, no estoy de acuerdo. Creo que el sentimiento más grande que hay es lo que su familia, los recuerdos de esto que estamos haciendo hoy, compartiendo, recordando cómo eran ellos, ese es el sentimiento más grande y el homenaje más grande que yo les puedo dar es contar esa amistad tan bonita que tuvimos, todo lo que él fue como persona o lo que fueron muchos de ellos, muchos. Nosotros vamos a estar ahí presente y siempre lo vamos a conmemorar porque pues fue un acto atroz y que nosotros siempre es una forma de recordar, de repudiar y de tenerlos vivos a ellos también. Lo hacemos para que la gente no se olvide, para que el pueblo no se olvide qué pasó, que fue una masacre muy dura, que tengamos memoria. Porque Colombia es un país sin memoria y no queremos que lo ocurrido en Rivera, que la masacre de los 9 concejales de Rivera quede en el olvido.